¿Qué tal, amigazos? El día de hoy venimos a visitar una parte también de aquí de Guadalajara, una de las atracciones que están cerca de la normal, es el Acuario Michin. Tenemos al pequeño Jesús aquí con nosotros, ya no salimos sin él. Vamos a comprar las entradas y ahorita empezamos a grabar dentro de lo que es el acuario. Vamos de este lado, parece que nos van a tomar una fotografía con una guacamaya. Va a ser un poco de recuerdo, con fondo verde. Tomamos la foto, ahorita volvemos. La mandíbula de un megalodón, demasiado pequeña. Yo vi la película, está más grande. El pabellón de Concacaf. Vamos a ver aquí, publicidad para Coca-Cola. Hola, patrocinador oficial. Las rayas. Están muy raras, ¿no? Están como muy chatotas para abajo. Mire, ve si se pueden agarrar. Mire. ¿Qué precio tiene eso, disculpa? Tiene un precio de 30 pesos y pueden pasar dos personas. 30 pesos y pasamos los dos. ¿Qué? 30 pesos y pasamos los dos al mercado. Las medusas, realmente las medusas no cambian de color, lo que le cambia de color es la luz de afuera, como no tienen un color, cambian ellas. Es muy raro porque no tiene como que, digamos que una sección para cerebro y así. Oh, mire, para hacer jalea de medusa. El soporte de vida. 1,600,000 litros de agua. Eso es lo que consume la cervecería en un año.
Pues ellos. Mire un unicornio. Mira, Carlos, una. ¿La ves? Unicornio, de hecho. Sí. Ya sé cómo se llama. Son botellas. No, son botellas de plástico, nada más chamuscadas. El ciclo de vida de la medusa. Es asexual. Ahí de los cirujanos. Ah, sí, sí están ahí los cirujanos, están muy chiquitos, ¿verdad? Caballito de mar gigante. Así como que gigante, gigante. La Artemia. La Artemia, aquí para poderlos ver. ¿Eh? Artemia, ¿qué son estos? Pero no sé qué sean. Se termina el pabellón con el nombre raro. Pasaremos entonces al pabellón Olmeca en la siguiente sección.